Esta mujer se consideraba la esposa perfecta. Estaba casada con un hombre rico del cual estaba perdidamente enamorada. Su único trabajo era mostrar una apariencia intachable. Sin embargo, la vida que consideraba perfecta estaba a punto de terminar, y ella se daría cuenta de lo que realmente estaba viviendo. Jianzi tuvo un matrimonio arreglado con Chifun Ge. Ella ha estado casada durante 2 años, pero no ha quedado embarazada, por lo que su suegra parece estar enojada. Aún así, Jianzi se sentía feliz de vivir con la persona que amaba, pero su esposo siempre parecía tratarla fríamente. Un día, Jianzi quiso darle una sorpresa, pero terminó viendo cómo su esposo entraba con una mujer a un departamento. Jianzi se sintió traicionada. Al día siguiente, Jianzi solicitó el divorcio. Inesperadamente, su esposo accedió rápidamente, pero le pidió que se dieran un tiempo de reflexión para que nadie saliera afectado. Este tiempo duraría solo un mes. Jianzi aceptó. A cambio, pidió trabajar en la empresa. Horas antes, había escuchado a su esposo hablando con alguien sobre la muerte del padre de Jianzi. Esto la hizo pensar que su esposo no solo era un infiel, sino que también tenía que ver con la muerte de su padre. Al día siguiente, Jianzi se presentó en la empresa. Chihun Ye notó que ella había venido con él, pero al ver la indiferencia de su esposa, se sintió extraño. Jianzi fingió no conocerlo y se enfocó solo en su trabajo. Los empleados empezaron a murmurar que Jianzi podía ser la esposa del jefe, pero como nunca nadie había visto su rostro, no podían decirlo con certeza. En ese momento, Chihun Ye apareció con la nueva directora del área de diseño de la empresa, Bai Yan. Esta era la mujer con la que su esposo había entrado al departamento y su excompañera en la universidad. A Jianzi no le agradaba Bai Yan, por lo que le dejó claro que ella solo sería la amante, a diferencia de ella, que era la esposa. Bai Yan vio a Chihun Ye y le dijo que Jianzi la había golpeado. Jianzi se enojó y la golpeó de verdad. De esta manera, su mentira se volvió realidad y Jianzi se marchó. Más tarde, Chihun Ye llamó a su esposa a su oficina, lo cual enfureció a Jianzi. Apretó las mejillas de su esposo y le dijo que no debía llamar en privado a una trabajadora y que dejara de molestarla. Chihun Ye, por alguna razón, se había sentido extraño desde que aceptó el divorcio. Aunque seguía viviendo con Jianzi, ella ya no lo trataba como su esposo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era Jianzi quien siempre había estado cuidando de él. Durante su matrimonio, ella siempre lo trató con respeto y amor. Chihun Ye no podía dejar de pensar en ella. Chihun Ye vio que su esposa estaba trabajando horas extras. Quiso ayudarla, pero ella solo lo apartaba. En casa, trató de seducirla, pero ella estaba concentrada en sus diseños. Chihun Ye se resfrió por andar sin camisa. Jianzi se compadeció de él y lo llevó a la cama y se quedó dormida a su lado. Cuando su esposo se despertó, se dio cuenta de que Jianzi estaba a su lado, así que la subió a la cama. Al día siguiente, Chihun Ye le dio el día libre a Jianzi, pero ella aún así fue a trabajar. Chihun Ye la esperó fuera de la empresa para llevarla a casa, pero Jianzi no lo vio y se fue con su amigo. Esto hizo que Chihun Ye se sintiera celoso. Cuando llegó a casa, se encontró con su madre, quien había encontrado el acuerdo de divorcio. La madre de Chihun Ye se sentía cómoda con la decisión, por lo que tomó las cosas de Jianzi y la echó de la casa familiar. Chihun Ye salió corriendo tratando de evitar que su esposa se fuera, pero Jianzi tomó sus cosas y se marchó. Chihun Ye la persiguió y la encontró en un bar. La sacó de allí y la llevó a un departamento que había comprado hace algunos meses. También le pidió que viviera en ese departamento por el momento. De pronto, alguien tocó la puerta. Era Bai Yan. Ella vino al departamento para pedir un sacacorchos. Chihun Ye le dijo que ella no le había devuelto sus sacacorchos. Resulta que el día que Jianzi vio a su esposo entrar con Bai Yan al departamento, solo fue para darle un sacacorchos. Nunca la engañó. Fue entonces cuando Jianzi supo que su esposo nunca la traicionó. Jianzi comenzó a coquetear con su esposo y cerró la puerta a Bai Yan. Chihun Ye compró el departamento para escapar de su madre. Jianzi empezó a culparlo por haberla dejado sola con su ira. En ese momento, sin quererlo, cayó sobre ella y le dijo, «¿Quieres seguir siendo mi esposa?». Pero ella pensó que estaba mal de la cabeza, a lo que Chihun Ye respondió que desde que acordaron separarse, realmente se había estado arrepintiendo. Él quiso besarla, pero a Jianzi le dieron ganas de vomitar porque estaba embarazada. Había estado tratando de ocultárselo a Chihun Ye, quien pensaba que su esposa se asqueaba de él. Al día siguiente, él le preparó el desayuno, pero ella seguía con náuseas. Lo mismo ocurrió en el trabajo, donde ella quiso vomitar. Bai Qian se enteró de que Jianzi y su esposo estaban a punto de divorciarse. La madre de Chihun Ye se lo había contado, ya que esperaba que Bai Qian fuera la nueva nuera. Sin embargo, Jianzi le dijo a Bai Qian que no se divorciaría si ella así lo quería. Horas más tarde, Jianzi y su esposo encontraron a Bai Qian robando los diseños de Jianzi,
por lo que fue despedida. Chihunye ascendió a su esposa al cargo de directora, pero Jiangxi aún no sabía si su esposo estaba detrás de la muerte de su padre. Jiangxi vio a su madre y hermano pidiendo dinero a su esposo. En realidad, todo este tiempo, Chihunye les había estado dando dinero para que no molestaran a su esposa. Jiangxi se sintió mal por la actitud de su familia, pero su esposo le dijo que no debía preocuparse por eso. Al anochecer, Jiangxi y su esposo bebieron demasiado. Chihunye, con una mirada triste, le pidió a su esposa que no se alejara de él. Ella le aseguró que no lo haría. Al día siguiente, una nueva empresa quería contratar a Jiangxi como diseñadora, pero ella no aceptó. Entonces, el presidente de la empresa competidora, Lin Mochen, se presentó ante Jiangxi y le expresó su interés. Resulta que Jiangxi ya conocía a Lin Mochen desde el día que fue al bar, pero sabía que era conocido por ser un jugador y no se dejó llevar por sus dulces palabras. Desde la distancia, Chihunye observó cómo otro hombre le regalaba flores a su esposa. Esto continuó durante los días siguientes, con Lin Mochen trayendo flores. Un día, el secretario de Chihunye le informó que Lin Mochen había traído tulipanes. Al ver los tulipanes en el departamento, Chihunye los tiró a la basura, pero Jiangxi le reveló que ella misma los había comprado. Luego, Jiangxi mostró fotos de Lin Mochen y Bai Qian en actitud cercana, pero Chihunye le aseguró que no la engañó, y para aclarar las cosas, besó a su esposa frente a Bai Qian y le dijo que no lo molestara más, ya que solo quería a su esposa y esa noche iban a dormir juntos. Esto hizo que Jiangxi se sintiera feliz. Bai Qian se reunió con la madre de Chihunye, y ambas planearon que Bai Qian seduzca a Chihunye. Bai Qian se puso la camisa de Chihunye y se metió en su cama, pero fue Jiangxi quien la descubrió y la llamó desvergonzada. Chihunye también la vio y le pidió que saliera. Chihunye quería recuperar a su esposa y planeaba revelar en la fiesta benéfica de la empresa que Jiangxi era su esposa, ya que nadie lo sabía. Sin embargo, Jiangxi llegó a la fiesta con Lin Mochen, y durante la fiesta, Chihunye se vio obligado a bailar con Bai Qian. Después de la fiesta, Bai Qian y Jiangxi discutieron, y en medio de la discusión, Bai Qian empujó a Jiangxi, haciéndola rodar por las escaleras. Chihunye la encontró inconsciente y la llevó al hospital. Después de ser atendida, ella fingió seguir inconsciente, pero Chihunye se dio cuenta y empezó a reír con ella. Le aseguró que nunca la dejaría. Al día siguiente, los amigos de Jiangxi fueron a visitarla. Ella les dijo que no quería separarse de su esposo, ya que él había cambiado mucho durante ese tiempo. Sin embargo, aún existía la duda de que Chihunye hubiera tenido algo que ver con la muerte de su padre. En ese momento, apareció Lin Mochen con un ramo de flores para Jiangxi, pero Chihunye llegó y hizo que Lin Mochen se fuera rápidamente. Por la noche, Jiangxi no podía dormir y su esposo apareció. Él se había escapado del trabajo. Jiangxi pensó que su esposo había cambiado, ya que nunca antes había dejado el trabajo por ella. Él aseguró que ella era más importante que el trabajo, por lo que durmieron juntos esa noche. Chihunye le expresó su deseo de estar siempre junto a ella. Jiangxi quería dejar de sospechar de su esposo, así que le preguntó si tenía algo que ver con la muerte de su padre. Chihunye le aseguró que la muerte de su padre era sospechosa, pero él no tenía nada que ver con eso. Jiangxi decidió creerle y estar con él. Dos días después, Jiangxi salió del hospital y fue a trabajar con su esposo. Ambos no podían evitar mostrar muestras de afecto. Chihunye se había dado cuenta de que estaba locamente enamorado de su esposa. La besó en el ascensor, pero cuando las puertas se abrieron, el tío de Chihunye los vio en pleno beso. Ambos se sintieron avergonzados y se separaron. El tío de Chihunye le entregó algunos documentos a Jiangxi, sospechosamente relacionados con su padre y su esposo. Ambos habían competido por ganar un proyecto en el pasado, pero antes de que terminara, el padre de Jiangxi murió y su esposo ganó el proyecto. Jiangxi no pudo evitar sentirse ansiosa. Bai Qian, sintiéndose celosa, planeó atropellar a Jiangxi, pero su esposo la salvó. Chihunye se sintió desesperado solo al pensar que su esposa podría haber muerto. Sin embargo, Jiangxi se volvió indiferente. Incluso prefería hacer horas extras en el trabajo para evitar estar con su esposo, aunque él seguía siendo amable con ella, lo que dificultaba que ella no quisiera estar con él. Jiangxi tenía miedo de amarlo tanto que si realmente fuera culpable de la muerte de su padre, no querría dejarlo ir. Jiangxi tuvo que pedir la ayuda de Lin Mochen para desarrollar un proyecto. Mientras hablaban, fueron fotografiados, lo que dio lugar a rumores de que eran pareja y que Lin Mochen estaba embarazada. La junta directiva de la empresa quería cambiar de presidente, reemplazando a Chihunye por su tío. La empresa estaba en crisis. Cuando Chihunye llegó al departamento, se encontró con su esposa y Lin Mochen. Rápidamente cubrió a su esposa, sabía que estaba embarazada, pero no se lo dijo. También llegaron la madre de Chihunye y Bai Qian. Esta última intentó golpear a Jiangxi,
pero Chi Hun Ye lo impidió. Aún así, la madre echó a Jiangxi y ella se fue. Al día siguiente, Jiangxi recogió todas sus cosas y dejó la empresa. Chi Hun Ye en silencio solo pudo dejarla ir porque las cosas se pondrían mal en la empresa. Además, él también estaba buscando al causante de la muerte de su suegro. Chi Hun Ye se divorció definitivamente de su esposa, pero puso todas las propiedades a nombre de Jiangxi. Sin embargo, ella las rechazó. Chi Hun Ye buscaba proteger a su esposa con el divorcio, ya que pronto aparecerían personas que codiciarían la empresa e irían tras él. Cuando el tío de Chi Hun Ye supo que la esposa de Chi Hun Ye se había marchado, fue a su oficina y le dijo que podía descansar mientras él se ocupaba de la empresa. Jiangxi recibió la noticia de que su madre tenía cáncer. Su madre le reveló que ella no era su verdadera madre. En realidad, su padre la recogió cuando era pequeña. Al parecer, se había perdido y lo único que traía era un collar. Su padre se compadeció de ella y la crió como si fuera su propia hija. La madre de Chi Hun Ye organizó una cena de compromiso en un restaurante para Chi Hun Ye y Bai Qian. Sin embargo, él les dijo a todos que su única esposa sería Jiangxi. Si no era ella, él no se casaría. En el mismo restaurante estaba Jiangxi, así que también escuchó las palabras que dijo Chi Hun Ye. Cuando él la vio, la presentó a todos como su esposa. Luego, se marcharon del lugar y él le contó que había estado buscando al culpable de la muerte de su padre. Al parecer, su tío tenía algo que ver en eso, así que ambos debían actuar como si se odiaran. El tío de Chi Hun Ye y Bai Qian iban a firmar un acuerdo comercial, pero llegó Jiangxi con el padre de Bai Qian y detuvo el acuerdo. Resultó que Bai Qian también era adoptada y que Jiangxi era la verdadera hija del hombre millonario. El padre la perdió cuando era pequeña. Al no encontrarla, adoptó a Bai Qian. El día del compromiso, el millonario vio a Jiangxi con el collar, así que supo que era su hija. Bai Qian se enfureció al saber que era adoptada y quiso terminar con la vida de Jiangxi, pero esta logró hacerla recapacitar. Así, Bai Qian se arrepintió de lo que planeaba hacer. Jiangxi y Chi Hun Ye fingieron ante todos que se odiaban, incluso el tío de Chi Hun Ye pensaba que así era. Sin embargo, en realidad, ellos se amaban mucho. Jiangxi y el tío salieron a ver el terreno que en un pasado el padre de Jiangxi quiso comprar. Pronto, recibieron una llamada informándoles que el terreno estaba a nombre del tío. Además, se encontraron testigos que presenciaron una discusión entre el tío y el padre de Jiangxi. El tío quería que el padre de Jiangxi lo apoyara, pero como no quiso, lo encerró en una bodega y le prendió fuego. Chi Hun Ye quiso darle la oportunidad al tío de confesar, pero este fingió que no sabía nada. Sin embargo, cuando le mostraron la evidencia, no tuvo nada que decir. Solo fingió estar arrepentido y dijo que se entregaría a las autoridades. Luego, tomó a Jiangxi y la llevó a una bodega, pretendiendo hacer lo mismo que le hizo al padre de Jiangxi. Chi Hun Ye llegó, pero su tío le dijo que rogara si quería salvar a su esposa. Chi Hun Ye se arrodilló, pero el tío los dejó a ambos encerrados y entre las llamas. Cuando Jiangxi despertó en el hospital, había sido rescatada, pero Chi Hun Ye seguía inconsciente. Aún así, estaba a salvo. Finalmente, el tío fue atrapado y encerrado. Chi Hun Ye y Jiangxi se volvieron a casar. Él estaba muy feliz. Así recordó que hacía 2 años se enteró de que su madre había preparado un matrimonio para él. Chi Hun Ye había planeado inicialmente rechazar casarse, pero al ver a Jiangxi, su prometida, se dio cuenta de que ella estaba feliz de casarse con él. Ella expresó sinceramente su felicidad por casarse con la persona que amaba. Por lo tanto, Chi Hun Ye decidió seguir con el matrimonio arreglado. Este es el fin. El nombre del drama es Mientras esperan un nuevo videíto, pueden ver otros resúmenes que tenemos en el canal y seguirnos en nuestra página de Facebook, llamada Dramavia Oficial. Si desean ayudar, no olviden suscribirse, darle like al videíto y comentar. Muchas gracias por el apoyo. Les deseo un lindo día.